De tanto llora la llorona, no encuentra por quién llorar. Sus hijos ya ni los nombra, serán cosas de su edad. Por el dique ya ni se asoma, ni un perro se atreve a ladrar. De noche ya ha visto personas que rondan en la oscuridad. Ay, llora, llora, llorona, llorona, llora, llora, pa' que no digan que ahora tu llanto es por no dejar. Ay, llora, llora, llorona, llorona, llora, llora, llora por los que se fueron y nadie recordará. Ay, llora que a nuestros muertos nos obligan a olvidar. Ay, llora, llora, llorona. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, llora, llorona. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, llora, llorona. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, llora. La llorona llora el llanto de todas aquellas mujeres que han perdido a sus hijos, víctimas seguramente de eventos, de acontecimientos que nos duelen como América Latina, que nos duelen en el Caribe, las desapariciones forzadas, la trata de personas, los crímenes de Estado. Siempre que hay una pérdida de un hijo, hay una madre en un hogar llorando su ausencia. Bueno, felicitaciones por tu puesta en escena. Es el cuerpo del Caribe también el que narra. Es la memoria de nuestros territorios la que está aquí personificada en ti. ¿Qué intentas narrar? ¿Qué significa para ti que la gente asuma, interprete lo que tú haces en esa puesta en escena? La Llorona es un relato, un mito que habla de una mujer disminuida por el abandono de su cónyuge. Yo creería que sobre la Llorona hay que reflexionar, pero para trascenderla. Nosotros las mujeres no podemos anularnos por la decisión de un tercero, porque muchas veces esa decisión de esos terceros trae efectos colaterales de maltrato en nuestros hijos cuando todavía no hemos superado la frustración del libreto social, porque vivimos en una sociedad donde para ser feliz hay que tener una especie de requisitos. Muchas veces cuando eso no sale bien, cuando el príncipe no es tan príncipe, nos sentimos disminuidas y la Llorona es una invitación a trascender ese dolor que afecta colateralmente a terceros. Y a través de la música hay una liberación también, hay un ejercicio hacia la libertad. Sí. Y por eso terminas tu presentación con una alegría, una puesta en escena también con esa la Llorona de Tamalameque. Sí, justamente porque la Llorona del Caribe es distinta a todas las de las Lloronas y es la representación de la mujer resiliente. La representación de la mujer que a pesar del llanto tiene espíritu para bailar y gozar y mover la cintura como igual en matorral, porque no hay tiempo para el llanto. Muchas voces como de una mujer angustiada y con muchos lloros que decía. Trata de recrear esta experiencia. Yo llevo 15 años en el Carnaval de Barranquilla representando año tras año a La Llorona, pero siento que ya me debía darle un espacio digno para la reflexión. No es lo mismo ver un personaje y aplaudirlo que un personaje de alguna manera nos invite a hablar de nuestros lloros, nos invite a socializarnos, nos invite a sentirnos que tenemos muchas cosas en común con nuestra comunidad. Y la educación, porque tú eres educadora también, y a través de la puesta en escena del teatro transformas la ciudad. Sí, esa es la idea. Entender que el teatro es útil en la medida en que no solamente entretiene, sino que educa. Bien, son las historias de la ciudad de Barranquilla, de las mujeres, una Barranquilla que también llora, pero que también se libera. Una Barranquilla que cuenta la historia a través del llanto de una mujer empoderada, pero contadora y narradora de una historia de la dignidad de la ciudad.
Muchas gracias, papi, gracias, y felicitaciones. Bueno, me encantaría de pronto, no sé si quieran tener un espacio de diálogo para que me cuenten un poco qué sintieron y cómo se sienten ante la pregunta por qué he llorado. Entonces vamos a hablar con las personas. ¿Te parece? Listo, vamos a conversar con la gente. ¿Quién quiere hacerle una pregunta? Ese es uno de los escritos. Otro, la llorona loca llora por sus hijos perdidos. Yo lloro por la situación en la que estamos viviendo, la inseguridad del país. Lloro por un hijo y se da en los pueblos ribereños. Yo lloro por la mala situación que vive Colombia. Son los llantos y las narrativas también de la gente del Caribe. Lloro porque busca a sus hijos y soluciona su pueblo. Lloro por la indiferencia de los gobiernos con mi tierra fértil y los pueblos se mueren de hambre. La llorona llora por sus hijos y además por las injusticias. Y por último, la llorona llora por sus hijos. Yo lloro por la injusticia actual de Colombia. Creo que esas son las narrativas de este territorio. Y a partir de estas cartas revelamos cuál es nuestro sentir frente al acontecer. Y lo interesante es, así como la llorona trasciende al gozo, nosotros también buscar mecanismos de organización para sobreponernos a estas realidades. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. De tanto llora la llorona, no encuentra por quién llorar. Sus hijos ya ni los nombra, serán cosas de su edad. Por el dique ya ni se asoma, ni un perro se atreve a ladrar. De noche ya ha visto personas que rondan en la oscuridad. Ay, llora, llora, llorona, llorona, llora y llora, pa' que no digan que ahora tu llanto es por no dejar. Ay, llora, llora, llorona, llorona, llora y llora, llora por los que se fueron y nadie recordará. Ay, llora, que a nuestros muertos nos obligan a olvidar. Ay, llora, llora, llorona. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, llora, llorona. Ay, llora, llora, llora. Ay, llora, llora, llorona. Ay, llora, llora.